Dos compañeras y compañeros, iniciamos esta sesión por videoconferencia. Primera secretaria, pase lista de asistencia. ¿Ya tengo audio? Ahí sí. Lo pongo acá. Paola Alejandra Arreola Nieto. Presente. Marta Barajas García. Presente. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Presente. María del Consuelo Carmona Salas. Presente. Pedro César Carrizales Becerra. Presente. María Isabel González Tobar. Presente. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Presente. Rubén Guajardo Barrera. Rubén Guajardo Barrera. Rubén Guajardo Barrera. Edgardo Hernández Contreras. Presente. Marite Hernández Correa. Presente. Rolando Herbert Lara. Presente. Martín Juárez Córdoba. Presente. Mario Larraga Delgado. Presente. Angélica Mendoza Camacho. Presente. Sonia Mendoza Díaz. Presente. Cándido Ochoa Rojas. Presente. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Presente. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. Presente. Jesús Emanuel Ramos Hernández. María del Rosario Sánchez Olivares. Presente. Alejandra Valdés Martínez. Presente. Presente. José Carlos Vera Fábregat. Presente. Ricardo Villarreal Ló. Presente. José Antonio Zapata Meraz. Presente. Rosa Zúñiga Luna, presente. Laura Patricia Silva Celis. Presente, diputada. Vianey Montes Colunga. 27 diputados presentes. Existe quórum, inicia la sesión ordinaria y válido sus acuerdos. Segunda secretaria, de lectura al orden del día. Orden del día, sesión ordinaria número 78, octubre 19 del 2020. Primero, acta. Segundo, 23 asuntos de correspondencia. Tercero, 7 iniciativas. Cuarto, 6 dictámenes con proyecto de decreto. Quinto, 2 acuerdos con proyecto de resolución. Sexto, informe financiero del Honorable Congreso del Estado de septiembre del 2020. Séptimo, acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a procedimiento, modalidad y calendario, desarrollo glosa, quinto informe de gobierno de la Administración Estatal 2015-2021. Octavo, asuntos generales. A consideración, el orden del día. Al no haber discusión, segunda secretaria, proceda a la votación del orden del día. A votación el orden del día. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. 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 Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa. Aprobado el orden del día por mayoría.
El acta de la sesión ordinaria número 77 del 15 de octubre del año en curso se les notificó en la Gaceta Parlamentaria, por tanto, está a discusión. No hay quien discuta, presidente. Al no haber discusión, primera secretaria, proceda a la votación del acta. A votación el acta. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa, presidente. Aprobada el acta por mayoría. Antes de sustanciar el apartado de correspondencia, les informo que en la pasada sesión ordinaria, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentó solicitud para declarar caducidad a las iniciativas turnos número 2069, 2080 y 2093 de esta 62ª legislatura. Empero, al realizar la compulsa respectiva, encontramos que dicha petición ya había sido procesada en la sesión ordinaria del 8 de octubre y, por consiguiente, a dichas iniciativas ya se les declaró la caducidad. Primera secretaria, detalla la correspondencia que los demás poderes del Estado. Oficio sin número, Gobernador Constitucional del Estado, octubre del año en curso, recibido el 14 del mismo mes y año, propone tema de profesionista para designación por 4 años de director general de Centro de Conciliación Laboral del Estado. A comisiones de Trabajo y Previsión Social y Gobernación. Copia oficio número 3548, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura, 13 de octubre del año en curso. Recibida el 15 del mismo mes y año, remite al Ejecutivo del Estado el presupuesto de egresos, ejercicio fiscal 2021. A Comisión de Hacienda del Estado. Segunda secretaria, continúe con la correspondencia de entes autónomos y paraestatal. Oficio número 51. Presidente Comisión Estatal de Derechos Humanos, 9 de octubre del presente año, recibido el 14 del mismo mes y año, notifica incumplimiento por autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Interapas de la recomendación 16/2018. A Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género. Copia oficio número 863, Presidente Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 10 de octubre del año en curso, recibida el 15 del mismo mes y año, a Secretaría de Finanzas de Estados Financieros, tercer trimestre. A Comisión de Vigilancia. Oficio 425, Rector Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 8 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, situación financiera tercer trimestre. A Comisión de Vigilancia. Oficio número 87, Presidente Comisión Estatal de Derechos Humanos, 7 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, estados financieros, julio-septiembre. Comisión de Vigilancia. Oficio número 69, Presidente Comisión Estatal de Derechos Humanos, 6 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año. Opinión técnica a iniciativa turno 4971. A comisiones de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, Igualdad y Género. Oficio número 968. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 13 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, solicita información inmediata de resolución de invalidez del decreto legislativo número 703, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidencia de la directiva, a través del diverso número 43 del 15 de octubre de la anualidad que transcurre, recibió en la misma fecha a las 13 horas en la oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
remitió para conocimiento a la consejera presidenta de dicho ente, copia de la notificación hecha al Congreso del Estado el 13 de octubre de los corrientes, relativa a transcripción de puntos resolutivos de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 164/2020. Okay. Primera secretaria finaliza con la correspondencia de ayuntamientos y organismos paramunicipales. Oficio número 58, presidenta municipal de Matlapa, 13 de octubre del año en curso, recibido el 14 del mismo mes y año, acta cabildo, aprobación informes financieros, tercer trimestre. A comisión de vigilancia. Oficio número 615, presidenta municipal de Tamasopo, 12 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, informe financiero, tercer trimestre. A comisión de vigilancia. Oficio número 135, presidenta municipal de Tampacán, 13 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, estados financieros de julio a septiembre. A comisión de vigilancia. Oficio número 162, Contralora Interna del Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, 12 de agosto del año en curso, recibido el 15 de octubre del mismo mes y año. Dictamen de estados financieros de julio. A comisión de vigilancia. Oficio número 172, Contralora Interna del Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, 10 de septiembre del presente año, recibido el 15 de octubre del mismo año. Dictamen de estados financieros de agosto. A comisión de vigilancia. Oficio número 188, Contralora Interna del Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, 9 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año. Dictamen de estados financieros, septiembre. A comisión de vigilancia. Oficio número 29, Contralor Interno Sistema Municipal DIF de Villa de Guadalupe, 9 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año. Dictamen de estados financieros del mes de septiembre. A comisión de vigilancia. Oficio número 147 del Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, del 14 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, documentación financiera del tercer trimestre. A comisión de vigilancia. Oficio número 226 del Sistema Municipal del DIF de Villa de Guadalupe, 15 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, documentación financiera de abril a junio. A comisión de vigilancia. Oficio número 44, presidente municipal de Villa de la Paz, del 13 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, actualización de valores unitarios, suelo y construcción del ejercicio fiscal 2021. A comisión primera de Hacienda y Desarrollo Municipal. Oficio número 901, presidenta municipal de Tamuín, 5 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, valores catastrales del ejercicio fiscal 2021. A comisión segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. Oficio número 58 de Tancanwitz, 8 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, informe financiero del tercer trimestre. A comisión de vigilancia. Oficio número 72, presidenta municipal de Zaragoza, 14 de octubre del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, valores unitarios, suelo y construcción del ejercicio fiscal 2021. A comisión primera de Hacienda y Desarrollo Municipal. Oficio número 147, presidenta municipal de Cerritos, 14 de octubre del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, informe financiero de julio a septiembre. A comisión de vigilancia. Oficio sin número, presidente municipal de Huehuetlán, 14 de octubre del presente año, valores unitarios de suelo y construcción, ejercicio fiscal 2021. A comisión primera de Hacienda y Desarrollo Municipal.
En el siguiente apartado, primera secretaria, lea las 7 iniciativas en agenda. Iniciativa que insta a expedir la Ley de Ciberseguridad del Estado de San Luis Potosí y sus municipios. Jonathan López Torres, 13 de octubre del presente año, recibida el 15 del mismo mes y año. A comisiones de Justicia y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Iniciativa que promueve adicionar párrafo segundo a la fracción tercera del artículo 561 ter del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí. Diputado Cándido Ochoa Rojas, 13 de octubre del presente año, recibida el 15 del mismo mes y año. A Comisión de Justicia. Iniciativa que plantea reformar el artículo 25 en su párrafo cuarto de la Ley de Defensoría Social del Estado de San Luis Potosí. Diputada Marta Barajas García, 15 de octubre del año en curso. A Comisión de Justicia. Iniciativa que busca reformar el artículo 109 en sus fracciones tercera y cuarta y adicionar al mismo artículo 109 la fracción quinta de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí. Diputado José Antonio Zapata Meraz, 10 de octubre del año en curso, recibida el 15 del mismo mes y año. A Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Iniciativa que impulsa adicionar el artículo 217 bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Diputada María del Consuelo Carmona Salas, 19 de octubre del año en curso, recibida el 15 del mismo mes y año. A Comisión de Justicia. Iniciativa que propone adicionar al artículo 187 un párrafo, este como tercero, por lo que actuales tercero a noveno pasan a ser párrafos cuarto a décimo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Diputado Rubén Guajardo Barrera, 11 de octubre del año en curso, recibida el 16 del mismo mes y año. A Comisión de Justicia. Iniciativa que propone realizar auditoría especial a la Secretaría Estatal de Salud en lo referente a contratación de proveedurías, servicios, ejecución de obras públicas, asociaciones público-privadas, licitaciones, adjudicaciones directas, subcontrataciones, outsourcing y cualquier otra que haya implicado erogar recursos públicos en ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020. Diputados Sonia Mendoza Díaz, Vianey Montes Colunga, Rubén Guajardo Barrera, Rolando Herbert Lara, Ricardo Villarreal Ló y José Antonio Zapata Meraz, 15 de octubre del presente año, recibida el 16 del mismo mes y año. A Comisión de Vigilancia. Disposiciones legales de esta soberanía posibilitan no leer los 6 dictámenes enlistados. Segunda secretaria, consulte si se dispensa la lectura. Consulto si se dispensa la lectura de los dictámenes. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa. Dispensada la lectura de los 6 dictámenes por mayoría. A discusión el dictamen número 1 con proyecto de decreto. Primera, segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 1. ¿Alguien intervendrá? No hay participación. Sí, sí hay. Licenciado Vera. Licenciado Vera. En contra. Tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fabregat. ¿A favor o en contra, diputado? En contra. En contra. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Se pretende reformar la fracción tercera. Que se refiere. Ahorita les digo el artículo. Son los requisitos para sacar licencia por primera vez de conducir. La fracción tercera dice presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente o firma de carta compromiso. Ya sabemos que la carta compromiso es cuando son mayores de 16 y menores de 18 y el padre firma un compromiso de ellos, pero un menor de 16 años puede sacar su licencia. Le quitan la carta compromiso, pero le agregan
a la fracción, presentar certificado de manejo expedido por la autoridad competente, y luego le agregan, el cual se entregará una vez aprobado el examen de conducción gratuito impartido por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Eso no tiene nada que ver, no tiene por qué agregarlo. Lo que tiene que, es hasta contradictorio, presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente. Punto. Hasta ahí está el artículo. ¿Por qué le van a agregar que se entregará? Nosotros, ¿qué tenemos que ver en que se le entregue seguridad pública o no? Va, hace el examen de seguridad pública, y la ley de seguridad pública dice que el que haga examen y lo apruebe se le dará el certificado. ¿Por qué lo tenemos que meter en los requisitos nosotros de la ley de tránsito? Basta con que a nosotros nos entregue el certificado de que aprobó su examen para saber manejar y punto. Pero no que se entregará. Nosotros, ¿qué tenemos que ver en la entrega? Se lo entrega a seguridad pública, no nosotros. Entonces yo creo que es una antinomia jurídica, y pues otra vez volvemos a la forma de redacción, a la sintaxis. Yo creo que piénsele un poquito, no podemos estar agregándole. Por eso yo les hablo de iniciativas chatarras, ¿verdad? ¿Qué caso tiene que le pongan ustedes que se entregará? Nosotros no le entregamos, el artículo no tiene nada que ver con la entrega. Eso lo dice la ley de seguridad pública, que para obtener la autorización de licencia se hará un examen y se les pedirá la constancia del curso gratuito que lo aprobó. Pero no tiene nada que ver con nosotros, con los requisitos. Yo creo que está bien redactado el artículo 36, fracción tercera. No tenemos por qué agregarle tonterías. Digo, y con todo respeto, no sé ni quién hizo. Acostumbro no ver quién es él o la persona que hizo el diputado que hizo la iniciativa, para no ser casuístico. Entonces, yo creo que no tenemos que ponerle que se entregará. Eso se lo va a entregar la autoridad y está en la ley de seguridad pública. Yo creo que somos muy repetitivos. Pero ahí se los dejo a su conciencia y se los dejo a que le piensen tantito. Son antinomias jurídicas porque lo dice la ley de seguridad pública y lo quieren agregar a la ley de tránsito. O sea, son repetitivas. Y nosotros no entregamos el certificado del examen de conducción gratuito. Entonces sale sobrando en el artículo. Y estaba correcto como estaba redactado. Entonces, en lugar de aclararlo, pues lo echamos a perder. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, a ver si lo reflexionan un poquito, ¿verdad? ¿En cuanto, presidenta? Gracias. Tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, a favor. A ver, creo que hay un error. La reforma que se pretende dar a la ley de tránsito municipal es para que sea un requisito presentar o acreditar que se tomó un curso de manejo, un curso vial. No estamos duplicando. Hoy por hoy, y no sé si ustedes han llevado a alguno de sus hijos a sacar por primera vez la licencia, ahí dice que tendrás que presentar un examen en las instalaciones aquí de Eje Vial, y lo único que haces es llenar un papel con tus generales. Hoy la autoridad no tiene forma de certificar si ya realmente las personas ya tomaron un curso y saben conducir. Es decir, no hay certeza de que sepan el manejo de un vehículo. No estamos duplicando nada, no es una antinomia, no es una necedad, y está en la ley que debe de ser, en la ley de tránsito municipal. Y ese no lo vamos a expedir nosotros, lo va a expedir tránsito municipal. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea participar?
Licenciado Vera, segunda intervención. Eugenio también. Ok. El diputado, tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fábregas para su segunda intervención en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Mire, la ley de seguridad pública dice que una de las funciones de seguridad pública es hacer el examen de manejo y es pedirle un certificado a la persona que lo apruebe. Entonces ya está en la ley de seguridad pública. Tiene que ser quien hace el examen. La ley de tránsito, ¿qué tiene que ver con que haga el examen la de seguridad pública? Y no es tránsito, es la ley de seguridad pública. Aquí estamos, tránsito es municipal y las licencias son estatales. Porque una licencia que hacen ustedes aquí, que les dan la licencia, valen todo el estado. Entonces no se trata de la autoridad municipal, sino se trata de la ley de seguridad pública. Entonces hay un error de concepción en cuanto a lo que dice la diputada. Es más, ella me da la razón cuando habla de que no hay contradicción. No, sí la hay. Si es una facultad de seguridad pública, ¿qué tiene que hacer en la ley de tránsito? Dice, el cual se entregará una vez aprobado el examen de conducción impartido por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Eso lo hace la Seguridad Pública. Nosotros nada más, como está el artículo, dice fracción tercera, presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente. ¿Quién es la autoridad correspondiente? Pues la de Seguridad Pública, que tiene las facultades. Por eso yo digo que ahí hay una contradicción. Y no nada más vamos a agregar por ocurrencia. Me imagino que Betty, que defendió, es la autora de... Yo no veo quién es la autora, pero me imagino que ella que está defendiendo. Pero pues yo he visto a algunos diputados que cuando yo hago la aseveración y ven que es procedente, pues la retiran. Hay que saber cuándo debemos de tener la razón y cuándo no la tenemos. Ya si Betty insiste en que se la aprueben, son cosas que nos afectan en lugar de beneficiarnos. Yo siempre he dicho que las iniciativas deben ser lo más limpio posible. Debemos de mejorar, no empeorar. Estamos invadiendo la esfera de seguridad pública porque la ley aplicable de seguridad pública dice que ellos harán el examen para la autorización de manejo. Entonces nosotros nada más en la ley de tránsito, sencillamente nada más debemos de pedir como está, presentar certificado de manejo expedida por la autoridad correspondiente. Ya sabemos que la autoridad correspondiente es la de seguridad pública. Por eso yo digo que es repetitivo, porque ya dice la autoridad correspondiente. Pero en fin, ahí se los dejo a su conciencia. Es cuanto, presidenta. Gracias. Tiene la palabra el diputado Eugenio Gobea Arcos. ¿A favor o en contra, diputado? A consideraciones, diputado presidente. Consideraciones. Adelante. Sí. A mí me parece que el origen de la iniciativa parte precisamente del enorme conflicto que tenemos, porque hay muchas personas con licencia para manejar que no tienen las aptitudes para hacerlo. No solamente menores de edad, sino adultos mayores que ya no tienen buena visión, que ya no tienen buenos reflejos y que ponen en peligro, se ponen en peligro ellos mismos y a los demás personas de la sociedad. A mí me parece que en ese sentido deberíamos de hacer un análisis mucho más profundo de la operación, porque si bien las licencias de manejar los municipios las pueden otorgar, está muy claro que normalmente, en lo general, es finanzas, va uno, paga un derecho y san se acabó. O sea, te dan una licencia aunque esté ciego casi. Es un absurdo. En otros países, evidentemente, hay un examen de pericia, de conocimiento de las reglas de tránsito, de conocimiento de algunos problemas de menores del vehículo, de cómo cambiar una llanta, por lo menos, cómo medir el aire de la llanta. Pero en nuestro país, o al menos en nuestro estado, eso no existe. Más bien pagamos por
una cantidad de excesiva por un pedazo de papel enmicado prácticamente y nos cuesta más de $1,000. Entonces, lo que deberíamos de hacer es ir al fondo y obligar a las autoridades a que verdaderamente establezcan un procedimiento que garantice a la ciudadanía que quienes conduzcan un vehículo tengan las aptitudes para hacerlo. Porque hoy por hoy es algo que no sucede en nuestro país y prácticamente sueltan las licencias de manejar indiscriminadamente y esto genera también una serie de accidentes porque no tienen las aptitudes ni las capacidades para manejar y conducir un vehículo. Por su atención, gracias. Yo quisiera hacer la palabra a la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para su segunda intervención a favor. Sí, me hace gracias, favor, presidenta. Sí, enseguida sigue la diputada Sonia. Gracias. A ver, justo retomo lo que de manera muy puntual manifestó el diputado Eugenio. No existe en nuestro país, o por lo menos en nuestro estado, este mecanismo que obligue a comprobar la pericia, la capacidad de conducir un vehículo. ¿Por qué pretendemos reformar la ley de tránsito municipal si quien expide las licencias es el Estado? Porque, insisto, los requisitos para tramitarla según el Estado es presentar un examen que simplemente es ir a llenar tus generales. ¿Sí? Y nunca se realiza una prueba de manejo. Ahora, lo pretendemos modificar en la ley de tránsito del Estado porque se supone que de ellos depende todo lo que tiene que ver con la movilidad de los vehículos. Además, sería muy complicado que fuera el gobierno porque no tiene representación en todo. La Secretaría... El gobierno del Estado no tiene la capacidad de dar estos cursos al interior de todo el Estado. No así, los municipios tienen específicamente su área con los oficiales, con los vehículos necesarios, y es ahí donde se pretende que se implementen de manera gratuita estos cursos de manejo para que ellos expidan la constancia de que ya cumplieron con una, pues con un examen de manejo y entonces puedan ir ya a tramitar el documento, llenar los generales que te piden y que te expidan la licencia. Yo estoy de acuerdo en el tema del costo, ¿no? Pero eso me parece que pues podría ser otro tema. Hoy lo que se busca y la intención de esta iniciativa es tener la prueba fehaciente de que quien está tramitando la licencia tenga la capacidad de conducir de manera adecuada un vehículo. Es cuanto. Gracias. Tiene la palabra la diputada Sonia Mendoza Díaz. ¿A favor o en contra? A favor. Gracias. A favor. De hecho, yo creo que sí hay un poco de confusión respecto a lo que expresaba el diputado Vera en el sentido de que el sistema de seguridad pública es quien tenía que regular, pero yo creo que es correcta la moción que hace la diputada Benavente, porque efectivamente ya nada más vas tú a pedir una licencia de manejo y lo que te piden es que lleves una carta, firmes una carta compromiso regulando los requisitos, pero ya no se hace la prueba de manejo. Entonces sí creo que es correcto que se haga en la ley de tránsito, finalmente, que es quien va a estar regulando pues todo el flujo vehicular y es quien le toca regular esto. Entonces yo sí creo que es prudente la redacción que hace la diputada en el sentido de que sea precisamente a la ley de tránsito. Y creo entonces que sí es una medida importante, es importante que el Estado sí haga una prueba de manejo,
y no nada más llenar un formulario o reunir una serie de requisitos que no te van a garantizar que la persona que lo está solicitando esté apta para manejar. Es cuanto, presidente. Tercera ocasión, presidenta. Sí, antes tiene la palabra el diputado Martín Juárez Córdoba. ¿A favor o en contra? Consideraciones. Consideraciones. Sí, efectivamente, los requisitos para el trámite de una licencia, hay que entender que es una carta compromiso expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. La ley dice precisamente en su artículo 36, fracción tercera, que es la que estamos discutiendo, presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondencia o firma de carta compromiso. Aquí ya no se está hablando ni siquiera el certificado de manejo, que es lo que se está buscando propiamente aquí afirmar. Aquí ya nada más se hace mención de la firma de una carta compromiso. Y este mismo artículo, en su fracción cuarta, pues habla que deben de ser mayores de edad. Hace un ratito se comentaba que la carta de compromiso es para menores de edad. No, esta es una responsiva. Es una responsiva que hace precisamente quienes tienen entre 16 y 17 años y la tiene que hacer el padre o tutor, pero también debemos de tener las garantías de que esta persona de 16 o 17 años, como ya lo dijo Eugenio, tiene la pericia para estar precisamente frente a un vehículo. Y naturalmente, por los esquemas de edad, el padre tiene que estar, o tutor o madre, debe estar completamente también en este esquema de responsabilidad. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fábregas para su tercera intervención en contra. Bueno, yo creo que no estamos en el mismo canal. O sea, están hablando como si fuera algo nuevo. Es un agregado. La diputada le está quitando la firma de carta compromiso, que está correcto, que lo quite. Pero ya el artículo que se pretende modificar de la ley de tránsito 36 dice en su fracción tercera presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente. Y ella, o sea que ya existe que quien quiera sacar una licencia tenga que presentar el certificado de que hizo el estudio. Si leen la ley de seguridad pública, dice que corresponde a la Dirección de Seguridad Pública hacer los estudios de conducción, de que saben manejar, o expedir gratuitamente el curso correspondiente. Entonces, eso ya está en la Ley de Seguridad Pública. Sin embargo, le agregan, el cual se entregará una vez aprobado el examen de conducción gratuito impartido por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Ahí mismo lo reconocen. Ahí es donde viene la contradicción. Lo único que tenemos que hacer en la ley de tránsito, porque acuérdense que son autoridades municipales y que en el artículo 115 constitucional dice que corresponde el tránsito de vehículos a los municipios. Entonces, cada municipio tiene su ley de tránsito. Entonces, no vamos a dejar en la ley de tránsito que se entregue el certificado de manejo, que se entregue la licencia una vez que se entregue la aprobación de seguridad pública. O sea, ya son facultades que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Que no lo hagan es incumplimiento de la ley. Pero estamos totalmente, yo con todo respeto me quejo de que vienen sin leer las iniciativas y nada más se meten a objetar por objetar o por lo que se les ocurre. La objeción está muy precisa. Ya el artículo tercero dice presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente. ¿Para qué repetir que la autoridad correspondiente es la Secretaría Estatal de Seguridad Pública? Por eso digo yo que el cual se entregará. Bueno, pues, por favor. Está clarísimo la objeción, o sea, es un agregado que no nada más debemos de agregar las leyes por ocurrencia. Está bien redactado el artículo 36, y a eso yo me refiero. Pero miren, ya se los he dicho, en cada ocasión, la votación mayoritaria es el último recurso, más no la última razón.
no tienen razón, no se ubican, no leen, no entienden ni siquiera lo que se está discutiendo. Ya nadie les dice que hay que hacer el examen de autoridad correspondiente. Ya lo dice la ley, que para ir a sacar una licencia se necesita un certificado expedido por la Secretaría de Seguridad Pública. Lo dicen las facultades que corresponden a seguridad pública estatal. Porque ahí, les vuelvo a repetir, ahí todos los municipios tienen su tránsito, porque son facultades de ellos. Entonces, ubíquense, por favor, compañeros. Yo lo único que digo es que sale sobrando el agregado. No sé por qué los que me entendieron callan, pero está muy claro la objeción. Pero bueno, ya les digo, es el último recurso de la votación. Pueden aprobarlo, pero pasa a ser basura electoral. Gracias. Tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para su tercera intervención a favor. A ver, el actual artículo tercero, lo leo, dice a la letra, presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente o firma de carta compromiso. Eso ya la propuesta que nosotros presentamos es presentar certificado de manejo expedido por la autoridad correspondiente, que sí, evidentemente es la Secretaría de Seguridad Pública, se elimina el tema de la carta compromiso, porque la carta compromiso no garantiza en ningún momento que realmente sepas manejar. Y lo que agregamos es esto, el cual se entregará una vez aprobado el examen de conducción gratuito. Hoy en la ley de ingresos de la Secretaría de Seguridad Pública existe un cobro por este curso. Nosotros estamos planteando que sea obligatorio, pero gratuito. Y yo tuve un error en mi intervención anterior. Quien lo imparte sí es la Secretaría de Seguridad Pública. Y si bien esto está contemplado en la Ley de Seguridad Pública, este es un asunto de tránsito. Por eso es importante que quede bien claro y especificado también en la Ley de Tránsito Municipal. Y reitero, el objetivo es eliminar esta carta compromiso, que la puedes redactar y comprometerte y decir que manejas perfecto cuando en tu vida has estado atrás de un volante. Con esto se pretende garantizar que todos aquellos que quieran una licencia deban de aprobar el curso que dé la Secretaría de Seguridad Pública de manera gratuita. Ya suficientemente caro es la licencia como que para, aparte, pretendan cobrar el examen. Tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fábregas para su cuarta intervención en contra. ¿Puede abrir su micrófono, por favor, diputado? Está abriendo, ¿no? ¿Se escucha? Así es, listo. Bueno, si Betty cree que está muy bien redactado, a pesar de que ella misma lo reconoce en la primera fracción, que para la expedición de la licencia se necesita el certificado por la autoridad correspondiente, y lo dice que la autoridad correspondiente es seguridad pública, bueno, pues déjenlo. Yo vuelvo a insistir en que debemos ser limpios en las iniciativas, pero contra la terquedad no hay defensa. En lugar de estar en debate, pues estamos en que me estás quitando iniciativa, que si yo presento más, en fin, no hay defensa. Entonces hagan, como digo yo, lo que normalmente hacen, aprobar basura electoral. Gracias. Tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para su cuarta intervención a favor. Diputado Oscar, es que no es terquedad, es solamente garantizar que realmente en nuestro estado se imparta un curso que no pueda ser suplido por una carta compromiso y que ese curso sea gratuito. Es todo.
Y créame, no es basura electoral. Esta iniciativa se presentó hace ya tiempo. Los compañeros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a los cuales les agradezco hayan aprobado la iniciativa, solicitaron opiniones, las opiniones necesarias para ver la procedencia o no de lo que se planteaba. O sea, no estamos queriendo necear, al contrario, queremos garantizar que en San Luis Potosí las personas que tienen una licencia es porque realmente saben conducir, no porque al momento de obtenerla empiezan a improvisar. Eso ha ocasionado muchos choques en nuestro estado que incluso han costado vidas. Pero bueno, yo respeto su opinión, y está ahí mi propuesta a su consideración, compañeros diputados y diputadas. ¿Alguien más desea intervenir? Última intervención. El diputado Óscar Carlos Vera Fábregat en su quinta y última intervención. Bueno, según escuché que con esta reforma se van a evitar accidentes, ¿ustedes de veras lo creen? Porque tengo un papelito de más. O sea, la obligación, lo que hay que hacer es obligar a la Secretaría de Seguridad Pública que cumpla con la ley que ya señala su obligación de hacer los exámenes. Que vamos los diputados y que somos influyentes, sacamos la licencia con una simple gestión, es otra cosa. Yo estoy de acuerdo en que le quite la carta responsiva, eso estoy de acuerdo, pero en lo demás seguiré insistiendo en que está mala la iniciativa, y no es criticar a nadie en lo personal, nada más decirles lo que yo creo que debe ser y lo que pienso. Gracias. La diputada Alejandra Valdés Martínez tiene la palabra. ¿A favor o en contra, diputada? Consideraciones. Para consideraciones, adelante. Gracias. Bueno, nada más quisiera aclarar que el punto a favor de que se vio esta iniciativa, pues es que los jóvenes que a veces cuentan con una carta compromiso, la verdad es que no saben manejar. La problemática, y el diputado Gobea no me va a dejar mentir, en las convenciones de vialidad y de transporte que en las que hemos estado a nivel nacional, hablan del índice muy alto que hay en accidentes porque los jóvenes manejan y no tienen pues ahora sí que la capacidad, ¿verdad? Entonces, sí se pide que se haga este trámite precisamente por esto. A final de cuentas, acaba de expedirse una ley a nivel nacional que pide esto, que pide que todos los estados manejen este examen, que se quite la carta compromiso, precisamente para que se homologue y no vayan a otros estados a conseguir un permiso que obviamente se los van a dar sin hacerles ningún examen ni psicométrico, ni psicológico, ni de manejo. Entonces, a final de cuentas, yo quiero comentar que esto se va a homologar y se va a hacer a nivel nacional este trámite que se está pidiendo. Nada más es lo que quería compartir, y gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, segunda secretaria, pregunta si el dictamen está discutido en lo general y en lo particular. Consulto si está discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. Gracias. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido por mayoría, a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. Abstención.
Pedro César Carrizales Becerra. Abstención. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Abstención. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. Abstención. Rolando Gerber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Larraga Delgado. Mario Larraga Delgado. Angélica Mendoza Camacho. Abstención. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. Cándido Ochoa Rojas. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Abstención. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Oscar Carlos Vera Fábregat. Oscar Carlos Vera Fábregat. En contra. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? Cándido Ochoa Rojas. Cándido Ochoa Rojas. ¿Alguien falta de votar? Rosa Zúñiga Luna, a favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor, diputada. Vianey Montes Colunga. Dieciocho votos a favor, seis abstenciones y uno en contra. Gracias. Contabilizados 18 votos a favor, 6 abstenciones y un voto en contra. Por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que reforma el artículo 36 en su fracción tercera de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A discusión el dictamen número 2 con proyecto de decreto. Primera secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 2. ¿Alguien intervendrá? No hay participaciones, diputada. Sí, sí hay, licenciado Vera. Ah, perdón, no lo vi, diputado, discúlpeme. Es que no se ve su cámara. Si no me tienen, diputado. Allá no me quieren, pues no estoy ahí. Pero a ver si ahorita ya con su observación, a ver si me ponen ahí. Acá. Nomás dice Oscar Vera, no está mi foto. Diputado Oscar Vera, ¿tendrá abierta su pantalla? Sí, señorita. No lo veo. Pero aquí sí lo queremos, diputado. Aquí estamos. Sí, así, de repente aparezco y de repente me borra. No. Pero es cosa de ella. Tiene la palabra el diputado Oscar Carlos Vera Fábregat. ¿A favor o en contra, diputado? ¿En contra? En contra. Gracias. Muchas gracias. Adelante, diputado. Sí. Miren, hay una ley federal de armas que es competencia federal. Este artículo, no sé quién es el autor, ni quiero saber quién es el autor o autora. Se lo plagiaron
de otras legislaciones que han sido declaradas inconstitucionales porque es competencia federal. Todo lo correspondiente a la ley de armas le corresponde a la federación. Esa no es, esa no va. Sí, va. Perdón, esa, no, esa es la que sigue. Moción no es. Bueno, ahorita yo acabo y luego con todo gusto pueden hablar, o sea. No, diputado, usted está discutiendo la iniciativa número, el dictamen tercero y estamos tercero, disculpe, ahora sí, mi querido, le agradezco mucho, mi querido diputado, que me haya hecho la observación. Bueno, también tenía observaciones, pero la voy a dejar pasar. Gracias, porque no leí la dos. ¿Alguien más desea intervenir? Se tiene por no puesta la intervención del diputado Óscar Carlos Vera Fabregat. ¿Alguien más desea intervenir? Sin discusión. Sin discusión, a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Marite Hernández Correa. Perdón, Edgardo Hernández Contreras. A favor. Gracias. Marita Hernández Correa. A favor. Rolando Herbert Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Lárraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. Héctor Mauricio Ramírez Conichi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. En contra. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. Me falta Pedro César Carrizales Becerra. Perdón, ¿alguien falta de votar? ¿Alguien falta de votar? Laura Patricia Silva Celis, a favor. Rosa Zúñiga Luna. A favor. Vianey Montes Colunga. A favor. Sí, 25 votos a favor. Le informo, diputada presidenta, son 25 votos a favor, un voto en contra. Contabilizados 25 votos a favor y un voto en contra. Por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que reforma el artículo 182 en sus ahora párrafo segundo y tercero y deroga del mismo artículo 182 su ahora párrafo cuarto del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A discusión el dictamen número 3 con proyecto de decreto. Segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 3. ¿Alguien intervendrá? Licenciado Vera. Licenciado Vera, para ti. Tiene la palabra la diputada María Isabel González Tobar. ¿A favor o en contra, diputada? En contra. En contra. Gracias, diputada presidenta. Primero, sí me gustaría hacer una moción de orden, diputada presidenta, porque fíjese que muchos diputados están conectados, pero no están en pantalla. Yo creo que esta transmisión de esta sesión en Zoom, que es para todos los ciudadanos, es una falta de respeto.
el hecho de que únicamente el diputado estemos escuchando su voz. Con honestidad, diputada presidenta, creo que en uso de sus atribuciones sí debe de conminar a los compañeros diputados a que en el transcurso de la sesión en Zoom se mantengan en su pantalla, por respeto a este órgano legislativo parlamentario y por respeto a los ciudadanos que nos están escuchando. Ojalá y pudiera concederme esa moción de orden, por, también por la intervención que hemos tenido algunos compañeros y que pues sí nos gustaría que pues estuvieran presentes y no solamente escuchásemos la voz de los diputados, sino para el caso, pues entonces nos desconectamos todos y nada más mantenemos una sesión vía diálogo, si ese es el caso. Gracias. Así es, la presencia de la directiva concuerda totalmente con lo expresado por la diputada María Isabel González Tobar y exhorto a los diputados que se encuentran en apagada su cámara y su micrófono, o su cámara, perdón, hagan favor de manifestarse, activar su cámara. Gracias. ¿Va a intervenir en el dictamen, diputada María Isabel? Sí, claro que sí. Miren, este dictamen, yo creo que la Comisión de Seguridad Pública del Estado se excedió en sus atribuciones. Bueno, primero, mi voto es en contra, porque efectivamente los ayuntamientos no tienen la facultad para prohibir la comercialización de juguetes réplica de armas de fuego, en el entendido que es el Congreso de la Unión quien cuenta con la facultad exclusiva para legislar sobre temas de comercio en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, la NOM 161-2003 establece las especificaciones de seguridad pública que deben de cumplir los juguetes, réplicas de armas de fuego, los métodos que deben de aplicarse para su verificación, así como la información comercial que deben de contener, por lo cual está permitido que se fabriquen y comercialicen este tipo de juguetes siempre y cuando cumplan con las especificaciones que señalan la norma oficial mexicana, por lo de que de aprobarse esta iniciativa en sus términos, se violentaría el derecho humano consagrado en el artículo 5 de la Constitución Federal que señala que todas las personas pueden dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo estos lícitos. Aunado a lo anterior es la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor quienes tienen la facultad para vigilar el cumplimiento de la norma oficial mexicana con el objeto de que se cumplan los requisitos para la fabricación y comercialización de juguetes réplicas de armas de fuego, así como velar porque no se fabriquen y que se comercialicen juguetes réplicas de armas de fuego que se encuentren enlistadas en el apéndice normativo A de la propia norma. Ahora bien, menos aún podemos crear a la ligera un tipo penal de comercialización de réplica de arma en el Código del Estado, puesto que el mismo estaría en contradicción a la norma oficial mexicana, lo cual generaría una inconstitucionalidad en su aplicación, máxima que en el dictamen que nos ocupa se realiza un estudio minucioso del tipo penal a crear, no contemplamos con una política criminal que avale la creación de este delito, y la creación de este delito sería en el ámbito federal, es decir, la utilización de armas de fuego no es la utilización de armas de fuego para uso exclusivo del ejército o las que no son para el uso del ejército son competencia federal. No tendría por qué dar cabida en un código penal. En este dictamen sucede algo muy, muy que considero desde mi punto de vista, se excedió la Comisión de Seguridad Pública. Porque el diputado proponente, primero, su intención es reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado. Y luego en el camino de la iniciativa anexa otro documento en donde dice que no, que la intención es reformar el Código Penal, dado
que esto no es vaya, dado que no es posible su primera petición, la incluye también, pero entonces debió de haber presentado una nueva iniciativa. Ahora, la comisión se justifica diciendo con algunas tesis que puede obviar este trámite legislativo. Recordemos y no olvidemos que las tesis de jurisprudencia efectivamente son acordes a lagunas que existan en la ley, pero nosotros tenemos un marco normativo que es nuestra ley orgánica y nuestro reglamento, en el cual es explícitamente claro cómo es el desarrollo de una iniciativa. Por lo tanto, la adición que realizó el proponente debió de haberse analizado por la Comisión de Justicia. ¿Es cuánto? El diputado Óscar Carlos Vera Fábrega tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues se ratifica en todas sus partes, algo similar iba yo a señalar de todo lo que dijo Isabel, nada más que lo dijo con mucha propiedad, señalando artículos que se violan. No podemos nosotros, acuérdense que un comercio que se dedica a la fabricación de ese tipo de armas, pues lo hace en toda la República, y aquí llegan nada más a la venta. Entonces, efectivamente, nosotros no somos competentes para legislar sobre comercio. Eso le corresponde al Congreso de la Unión, o sea, como lo dijo válidamente Isabel. Pero además, está tan mal redactado el artículo, dice, en el ámbito de su competencia, pues ninguna. O sea, reconoce en el ámbito de su competencia y lo dicen, podrá, y lo habla de, confunde lo que es ley, decreto ley y reglamento. Acuérdense que nosotros hacemos la ley, y si damos facultades a alguna autoridad, viene el decreto ley, y luego después del decreto ley viene el reglamento que hace la autoridad administrativa o los municipios. Confunde, en el mismo artículo metemos el reglamento, por favor. Es una barbaridad en técnica legislativa, pero pues yo, con todo lo que dijo ya la, con tanta claridad Isabel, pues me allano a todas sus observaciones, porque no somos competentes, En materia de comercio no podemos meternos, porque los negocios se instalan en toda la República, tienen su actividad en toda la República. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Eugenio Gobea Arcos. ¿A favor o en contra, diputada? En contra, diputada, y precisamente para suscribir en sus términos la intervención de la diputada María Isabel González Tovar, es puntualmente clara. No, este Congreso del Estado no tiene facultades para legislar en materia de comercio. Es así de simple y llana la aseveración, y está debidamente fundado y motivado en función de lo que, de la exposición que hizo la diputada Isabel González. Gracias. Tiene la palabra el diputado José Antonio Zapata Meras, a favor. Muchas gracias, presidenta, compañeros, compañeros. Miren, sí, es primero quisiera iniciar agradeciendo la atención a la comisión dictaminadora. Efectivamente, es un dictamen que ya había sido procesado para su votación y que amablemente tomaron mis consideraciones, como bien apunta la diputada Isabel. Creo que estamos hablando de dos temas distintos. Uno, y les concedo la razón, efectivamente la atribución federal de la comercialización de armas es un tema federal, estrictamente federal, y lo que estamos hablando ahorita es de la regulación en el ámbito de juguetes, juguetes que son réplica de armas de fuego reales. Igual ahí puede estribar un poco, un tanto cuanto la confusión. Las propias dictaminadoras tienen la facultad de poder modificar los dictámenes, y fue algo que sucedió precisamente en el análisis de esta iniciativa, que bien apuntaron en su primer análisis,
cuando la propuesta original era la modificación a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para que en el ámbito de su competencia emitiera la reglamentación necesaria para prohibir la comercialización de juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma, dimensiones, colores, incluyendo también recubrimientos que resulten en texturas parecidas a aquellas de las armas verdaderas. Y evidentemente la consideración fue que no estaba estipulado en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, por lo tanto, pues bueno, no podía prohibirse algo que no estaba estipulado en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí. En mi consideración particular, creo que la propuesta es viable, tal cual como se presenta este dictamen. Evidentemente, pues la mayoría tiene la decisión. Es un tema de abonar al tema de seguridad, de abonar preventivamente a la comercialización de este tipo de réplicas de armas que se usan para delinquir y lo que se está ocupando es que no estén en el mercado. Es cuanto y muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, segunda secretaria pregunta si el dictamen está discutido en lo general. Consulto si está discutido el dictamen en lo general. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por afirmativa. Suficientemente discutido el dictamen en lo general por mayoría. Consulta si hay reserva de artículos. Consulto, ¿hay reserva de artículos en lo particular? Reserva. Al no haber reserva de artículos, a votación nominal en lo general. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. María del Consuelo Carmona Salas. En contra. Pedro César Carrizales Becerra. María Isabel González Tobar. En contra. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. En contra. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. Abstención. Marite Hernández Correa. En contra. Rolando Ferber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. Abstención. Martín Juárez Córdoba. Abstención. Mario Larraga Delgado. Abstención. Abstención. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. En contra. Cándido Ochoa Rojas. Cándido Ochoa Rojas. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. Abstención. María del Rosario Sánchez Olivares. Abstención. Alejandra Valdés Martínez. Abstención.
Oscar Carlos Vera Fábregas. Oscar Carlos Vera Fábregas. En contra. Ricardo Villarreal. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. Dice, estuvieron como cinco. ¿Alguien falta de votar? En la electoral ayuda al enemigo. ¿Alguien falta de votar? Nunca deben de abstener. Rosa Zúñiga Luna, abstención. Laura Patricia. A favor. Está a favor porque es también con, me abstengo. Viene ahí Montes Colunga. ¿Lo entendió? Es como si estoy, si estoy en contra, pues digo abstención. No, es una cobardía. O estás a favor, estás en, la abstención no existe en el derecho. Pero eso ya lo saben. No, no lo saben. No, no, estos son bien ignorantes. Harto. ¿Qué pasó? ¿Qué pachó? 10 votos a favor, 7 abstenciones y 6 en contra. Sigue la moción de orden, diputada presidenta de la directiva. El diputado Vera mantiene su micrófono abierto y nos menciona ignorantes. Con fundamento en el artículo 100 del reglamento para el gobierno interior del de este Congreso, al no haber reserva en lo particular, contabilizado 10 votos a favor, 7 abstenciones y 6 votos en contra. Por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que reforma el artículo 17 en su fracción octava y adiciona al mismo artículo 17 una fracción, esta como novena, por lo que actual novena pasa a ser la fracción décima de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Y adiciona en la parte especial, en su título 14, el capítulo 1 bis de la comercialización de réplicas de armas y el artículo 287 bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Como moción de orden voy a pedir a todos que antes de tomar la palabra, pidan la palabra, por favor. A discusión el dictamen número 4 con proyecto de decreto. Primera secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 4. ¿Alguien intervendrá? Diputado Oscar Carlos Vera Fábregas. ¿A favor o en contra, diputado? En contra. Gracias. Tiene la palabra el diputado Oscar Carlos Vera Fábregas, en contra. Muchas gracias. Esta sí no la pierdo, ¿eh? Se modifica el artículo 55 para quedar en la siguiente forma. Dice, cada grupo o representación parlamentaria deberá entregar su agenda legislativa a la directiva más tardar del día 15 de octubre del año en que se instala la legislatura correspondiente, pudiendo actualizar la misma las veces que se considere pertinente. Pues sí, pero ya estamos de salida en el último año, jóvenes. Y además, hoy es 16, si no me equivoco. Ah, no, es 19, perdón, de octubre. O sea, ya pasó el 16. Entonces hay un refrán que dice, sabe virtud de conocer el tiempo. Si le pudieran, si pusieran un transitorio aclarando la situación, pues a lo mejor podría pasar. Pero si no, pues estamos a destiempo. Porque el 16 de octubre ya pasó. Entonces ahí se los dejo de tarea. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? También la diputada Betty. El diputado Eugenio Gobea Arcos tiene la palabra. ¿A favor o en contra, diputado? A favor, diputada. Adelante, diputado Eugenio. Bueno, esta es una iniciativa que presenté que tiene por objeto reformar el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Y se hace un agregado en el que plantea que cada grupo de representación parlamentaria deberá entregar su agenda legislativa a la directiva a más tardar el 15 de octubre del año en que se instale la legislatura correspondiente. Y esto es muy importante porque
No, es incontrovertible la aseveración del diputado Oscar Vera de que el 15 de octubre ya pasó, del 2020. Pero estamos hablando en este sentido, específicamente en esta reforma, del 15 de octubre del año en que se instale la legislatura correspondiente. Y tiene que ver precisamente para reglamentar puntualmente lo que tiene que ver con la agenda legislativa, que si bien la hemos venido entregando, pero no hay a una obligación que esté expresa en nuestra ley orgánica. Y por tanto, pues se hizo este planteamiento. Pero quiero significar que es al inicio de la legislatura, de cada una de las legislaturas. Es cuanto. La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. ¿A favor o en contra, diputada? A favor. Si me registra, diputada presidenta. Ya está registrada, diputada Sonia. Gracias. Bueno, ¿la puedo hacer uso de la voz? Adelante, diputada. Bueno, evidentemente yo comparto el criterio del diputado Eugenio en el sentido que esto aplica evidentemente para la próxima legislatura. Y me parece que es correcto que se marque un tiempo específico, porque luego resulta que pasan los 3 años y ni siquiera se presenta la agenda legislativa o se presenta a destiempo. Y al final es el eje mediante el cual tanto los grupos parlamentarios como las representaciones parlamentarias se supone estarán trabajando. Tiene la palabra la diputada Sonia Mendoza Díaz. ¿A favor o en contra, diputada? A favor. A favor. Gracias, presidenta. Bueno, de hecho, nada más para reforzar que la viabilidad de esta iniciativa del diputado Eugenio Gobea, en virtud de que sí es muy importante que al arranque de cada legislatura se tenga una agenda común o se busque los puntos de las propuestas comunes para que se vaya agilizando el proceso del trabajo legislativo. Al inicio de esta legislatura, tu servidora les pidió como presidenta del Congreso a los grupos parlamentarios, sin embargo, muy pocos contestaron a esta información y creo que entonces se pierde un poquito el seguimiento que se le puedan dar a toda la agenda legislativa, independientemente de ideologías y de idiosincrasias y de agenda que pueden diferir, se pueden ir buscando los consensos en lo que sí coincidimos y entonces eso permite que el trabajo del Congreso y de una legislatura se vea muy firme. Por eso creo que en este Congreso nos faltó eso por falta de apoyo de los grupos parlamentarios. Entonces ves una legislatura pues que va como a la deriva, como que no tiene una agenda completa, como que cada quien, como van llegando los asuntos y dependiendo de las presidencias de las comisiones, si apoyan o no tal acuerdo. Y mucho también tiene que ver en esta legislatura, y lo tengo que decir con todo respeto para quien se vaya a sentir aludido, es la falta de coordinación que ha habido entre la Junta de Coordinación Política y la propia directiva, porque son los dos órganos de gobierno del Congreso que se deben de tratar de poner de acuerdo para ir encaminando el trabajo legislativo. De la mano, por supuesto, quien dirige la legislatura, en este caso las sesiones y el trabajo formal del Congreso, que es la presidencia, pero la Junta de Coordinación Política como ente administrativo y además político es quien creo debe ir impulsando estas agendas. Entonces, lastimosamente, a un año prácticamente o menos de un año ya de terminar esta legislatura, lamento mucho que no se haya podido hacer este tipo de agendas comunes y para haber podido dar mucho mayor y mejor resultado en esta legislatura. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se quede de una vez establecido con esta iniciativa del diputado Eugenio para que en lo sucesivo se dé con ese orden y se le dé seguimiento a toda la agenda, no nada más de los grupos parlamentarios, sino a una agenda común que logre terminar con mucho éxito cualquier legislatura. Es cuanto, presidente. El diputado Martín Juárez Córdoba, ¿a favor o en contra, diputada? A favor, diputada presidenta. Tiene la palabra, a favor. La intención del proponente es ponerle temporalidad a lo que debe de hacer cada grupo o representación parlamentaria.
Si bien es cierto, está esta posibilidad, como ya también lo dijo la diputada Sonia, queda más a voluntad y a bonomía de quienes están al frente de los grupos parlamentarios o de las representaciones. Entonces, aquí al hablar al inicio de la legislatura es fundamental poder tener los elementos, en este caso, de 10 representaciones parlamentarias, para poder encontrar los puntos que nos denominen, las situaciones en las cuales coincidimos, para poder ir engrosando y fortaleciendo. Y entender que aquí puede haber discrepancias, pero que tengamos esa precisión, que cada grupo parlamentario presente con muchísima responsabilidad hacia dónde va, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus objetivos legislativos. Precisamente el 15 de octubre, un mes instalado es suficiente para esta situación y naturalmente podrá haber modificaciones en el camino, como bien también lo advierte la iniciativa, por tanto, me parece puntual y necesaria. Estoy a favor. El diputado, tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fábregat para su segunda intervención. En contra. Muchas gracias, presidenta. Mire, esta iniciativa la presentó mi amigo Gobea para cambiar la fracción tercera, diciendo establecer en coordinación con las representaciones y grupos parlamentarios la agenda legislativa y darle seguimiento. Pero son las facultades de la directiva, y en las facultades de la directiva la comisión mete, no como dijo el diputado que estaba correcto, sino dice cada grupo o representación deberá entregar su agenda legislativa. Bueno, pues el artículo se refiere a facultades de los grupos parlamentarios, representación parlamentaria, o a las facultades de la directiva. Yo creo que estaba bien como lo había propuesto en la iniciativa Gobea, pero pues yo creo que se le brincó la chispa a la comisión porque se la redactó muy diferente a como le había propuesto el diputado Gobea. Es cuanto, presidenta. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, primera secretaria, pregunta si el dictamen está discutido en lo general. Consulto si está discutido el dictamen en lo general. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. Favor. 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 Gracias. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutido el dictamen en lo general por mayoría. Consulta si hay reserva de artículos. ¿Hay reserva de artículos en lo particular? Sin reserva. Al no haber reserva de artículos, a votación nominal en lo general. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. ¿Sería un día de campo? María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. A favor. Rafael González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. En contra de. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Herbert Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. Querido primo, ¿cómo estás? Mario Lara Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez.
A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. En contra. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? Ah, no, ya nadie falta. Laura Patricia Silva Celis, a favor. Perdón. Rosa Zúñiga Luna. A favor. Vianey Montes Colunga. A favor. Le informo, presidenta, 26 votos a favor, un voto en contra. Con fundamento en el artículo 100 del reglamento para el gobierno interior de este Congreso, al no haber reserva en lo particular, contabilizados 26 votos a favor y un voto en contra, por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que reforma el artículo 67 en su fracción tercera y adiciona al artículo 55 el párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A discusión el dictamen número 5 con proyecto de decreto. Segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 5. ¿Alguien intervendrá? No hay participación. Sin discusión, a votación nominal. Paola Alejandra Riola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Gerber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Lárraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. A favor también, Cándido. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. Jesús Emanuel Ramos Hernández. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. Óscar Carlos Vera Fabregat. En contra. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? Servidor Luis Ramos. A favor. Edson Quintanar, a favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. Emanuel Ramos. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. Ustedes tres ya. Rosa Zúñiga Luna, a favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor, diputada. Vianey Montes Colunga. A favor. 26 a favor, uno en contra. 26 votos a favor y uno en contra.
Gracias. Contabilizados 26 votos a favor y un voto en contra. Por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que adiciona el artículo 40 en su fracción cuarta, los incisos J a L de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. A discusión el dictamen número 6 con proyecto de decreto. Primera secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 6. ¿Alguien intervendrá? La diputada María Isabel González Tobar. ¿A favor o en contra, diputada? Consideraciones. Gracias. Tiene la palabra la diputada María Isabel González Tobar para consideraciones. Gracias, presidenta de la directiva. Con su permiso. Bueno, el dictamen se trata del cumplimiento a la resolución emitida por el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito en el juicio de amparo en revisión número 237, diagonal 219, derivado del juicio de amparo 1169-2017-5 del índice del juzgado octavo de distrito en el estado, promovido por Adriana Monter Guerrero. Únicamente para hacer de su conocimiento que no cuento ni con el amparo ni con la resolución, pero si es un cumplimiento a esta sentencia, bueno, pues esta se debe de cumplir en sus términos. Pero yo sí conminaría a las comisiones de Gobernación y Justicia que pues en este caso los diputados que tengamos interés en leer tanto la sentencia como el cumplimiento, la obligación del cumplimiento, pues sí no se han circulado las copias de dichos documentos, porque entonces lo que estamos haciendo es, desde luego que ambas presidentas cuentan con toda mi confianza, pero pues sí sería necesario que nos circulen los documentos pertinentes de estos juicios, que desde mi punto de vista merecen el análisis de todos los diputados. Es cuanto. ¿Alguien más desea intervenir? La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. ¿A favor o en contra, diputada? Consideraciones. Para consideraciones, adelante. Bueno, solamente en atención a la petición de la diputada Isabel, y siempre y cuando esté a favor también la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Sonia, les podemos hacer llegar sin problema vía WhatsApp el documento para que lo tengan ustedes de conocimiento. Tiene la palabra el diputado Óscar Carlos Vera Fabrega. ¿A favor o en contra, diputado? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? En contra. En contra, adelante. Creo que por la naturaleza de tratarse de cumplimiento a una resolución de amparo, lo mínimo que se debió hacer es lo que señaló Isabel, darnos el juicio, la copia de la resolución de amparo, darnos la sentencia del propio formato del amparo y ver la sentencia, a ver si está cumpliendo. Si no, pues yo como Poncio Pilato me lavo las manos y voto en contra de este dictamen porque no conozco, no se me dan los elementos de juicio para ver si se está cumpliendo o no con la ejecutoria. Yo entiendo que lo que ella quiere es muy distinto y lo que le acordó el juzgado distrito también es muy distinto a sus actos reclamados, pero pues aquí el abogado del Congreso nunca revisa para ver si estaba correcto o no estaba incorrecto y meter revisión. O sea que puede haber queja contra la inexacta ejecución de la sentencia de amparo porque no se entiende lo que quiso el colegiado decir. No sabemos si es de pasarla a la quinta a la primera posición o lo que ella quería, pero aquí dejan sin efecto la quinta. Bueno, pues así dijo el juicio de amparo, pero sí me gustaría que antes de que se pase, para salvar mi responsabilidad en el juicio de amparo, nos pasaran la copia, como señaló válidamente las dos diputadas que me antecedieron. Pero nada más es simples manifestaciones. La responsabilidad, pues ahí queda. Gracias.
gracias. La diputada Sonia Mendoza Díaz. ¿A favor o en contra, diputada? Son para consideraciones. Tiene la palabra para consideraciones. Gracias. Pues nada más para comentarles. Ustedes saben que hay una representación legal del Congreso del Estado que recae en la presidenta de la mesa directiva y que, de la directiva, y que tiene, por supuesto, ahí un abogado que le está coadyuvando. Nosotros únicamente damos cumplimiento a esas ejecutorias como comisiones responsables. Creo que la indicación tendría que ser al jurídico directamente en caso de que algún diputado esté interesado en conocer todo el tema de la cuestión jurídica, que es mucha, la que atiende el Congreso del Estado. Yo no le veo mayor problema porque los diputados puedan tener apertura, igual lo hice yo creo que el diputado presidente Martín igual lo hizo, igual Vianey, en el sentido de que todos estamos, que estemos interesados en conocer un tema jurídico que esté en tribunales o que los manden ejecutorias a cumplimentar. A veces por la premura del tiempo no hay posibilidades de dárselos a conocer con mucho tiempo porque hay que contestar y punto, pero que yo creo que no hay ningún problema de mi parte, igual como lo dijo la diputada Beatriz Benavente, que nosotros les hagamos llegar lo que corresponda a las comisiones que presidimos, pero creo que lo correcto es que lo haga vía la directiva, la presidencia de la directiva a través del jurídico. Es cuanto. Gracias, diputada. En estos momentos, la directiva dará instrucciones al coordinador de asuntos jurídicos para que haga llegar esos documentos. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, primera secretaria, pregunte si el dictamen está discutido. Consulto si está discutido el dictamen. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutido por mayoría a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Herbert Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Lárraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. En contra por no tener elementos de juicio para poder votar si se está cumpliendo o no con la sentencia de amparo. Yo creo que se está incumpliendo. Pero no me dieron elementos de juicio a tiempo. Gracias, presidenta. Por eso voto en contra. Gracias, diputado. Ricardo Villarreal. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor. Rosa Zúñiga Luna. A favor. Vianey Montes Colunga. A favor.
Gracias. 26 votos a favor, presidenta, un voto en contra. Contabilizados 26 votos a favor y un voto en contra. Por tanto, por mayoría se aprueba el decreto que deja subsistente procedimiento respecto del cual se eligió de la quinta terna a magistrado supernumerario del Poder Judicial del Estado y en consecuencia se deroga el artículo primero, el punto número 5 del diverso legislativo 720, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Plan de San Luis el 12 de octubre de 2017, pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Nada. Oiga, ¿ya tiene gallos? No, ya no. ¿Ya no? No se acaba de revelar todo. Tenía un cemental que me mandaron a Estados Unidos a quien le compraba. Segunda secretaria, consulta en votación nominal si se dispensa la lectura de los dos acuerdos con proyecto de resolución. A comprarle, eso, pero no. En votación nominal si se exime la lectura de los dos acuerdos. ¿Quién quiere participar? No, hombre, tengo unos gallos que tengo que hacer. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. Pedro César Carrizales Becerra. María Isabel González Tovar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marita Hernández Correa. A favor. Rolando Gerber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Larraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Bonici. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fábregat. En contra. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. Rosa Zúñiga Luna, a favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor, diputada. Vianey Montes Colunga. A favor. ¿En contra? ¿Cuántos a favor? 24 a favor, en contra. 24 votos a favor y uno en contra. Cero abstención. 24. Contabilizados 24 votos a favor y un voto en contra. Por mayoría no se leen los dos acuerdos y por tanto esta discusión el acuerdo con proyecto de resolución número 1, segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. ¿Alguien intervendrá? La diputada Paola Alejandra Arreola Nieto, diputada. Tiene la palabra la diputada Paola Alejandra Arreola Nieto. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Los integrantes de la Comisión Especial para sustanciar la elección de la o el titular del órgano de control interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
y con fundamento en lo establecido por la Constitución de nuestro Estado, la Ley Electoral y otras disposiciones, hemos aprobado en nuestra reunión de comisión la convocatoria para la elección de dicho funcionario. Por lo cual, como siempre, respetuosamente les pido su voto a favor para poder continuar con el procedimiento de selección y cumplir en tiempo y forma con esta responsabilidad que la 62ª legislatura tenemos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidenta. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, segunda secretaria pregunta si está discutido el acuerdo. Consulto si está discutido el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Los que estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa. Adelante, diputado. Suficientemente discutido el acuerdo por mayoría. A votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Gracias. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Gerber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Larraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Sonia. Gracias. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fábregat. Óscar Carlos Vera Fábregat. A favor. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? Héctor de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. Pedro, a favor. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. Rosa Zúñiga Luna, a favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor, diputada. Vianey Montes Colunga. A favor. 27 votos a favor. Contabilizados 27 votos a favor. Por tanto, por unanimidad se aprueba convocar a la ciudadanía a participar en el procedimiento de elección de persona que ocupará el cargo de contralora o contralor interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En tal virtud, envíese la convocatoria al Ejecutivo Local para su publicación inmediata en el periódico oficial del Gobierno del Estado, Plan de San Luis. A discusión, el acuerdo con proyecto de resolución número 2, primera secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. Dictamen número 2, perdón, acuerdo número 2, ¿alguien intervendrá? Diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.
Gracias, compañeros. Bueno, pues les comento, esto es para integrar a dos personas que faltan en la comisión de selección que les corresponde nombrar a los integrantes de participación ciudadana. Es exclusivamente lo que nos toca a nosotros como Congreso, y es por eso que estamos convocando a los representantes de los sectores y organizaciones para, y también a la academia, para que propongan candidatos y poder tener conformado al 100% el comité de selección, la comisión de selección, toda vez que ya también hay vacantes en el Comité de Participación Ciudadana. Es el objetivo de esta convocatoria. ¿Alguien más? ¿Tienes más otra? No. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, yo, presidenta. La diputada María Isabel González Tobar tiene la palabra para... favor, en contra, diputada. Consideraciones. Para consideraciones. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Bueno, nada más es importante hacer la siguiente consideración. De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el artículo 19 en su fracción primera, menciona que el Congreso del Estado emitirá dicha convocatoria para que dentro del plazo de 15 días naturales los representantes de los sectores y organizaciones propongan a los candidatos que integren la comisión de selección. Sin embargo, la convocatoria únicamente les da a estas organizaciones 8 días naturales o 6 días hábiles para que presenten propuestas, contrario a lo que establece la ley de 15 días. Solamente quiero hacer esa aclaración. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate. Tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para su segunda intervención. Bueno, diputada Isabel, lo que pasa es que el tiempo es para sustanciar el procedimiento completo. Por eso abrimos la convocatoria solamente por, digamos, por el plazo de 8 días naturales para poder procesar los expedientes, emitir el dictamen y estar en posibilidades de enviarlo al pleno cumpliendo con los tiempos que se marcan. Esa fue la lógica. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Concluido el debate, primera secretaria, pregunte si está discutido el acuerdo. Pregunto si está discutido el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo verbalmente. A favor. A favor. Gracias. A favor. La negativa, favor de manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Suficientemente discutido el acuerdo por mayoría a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. María Isabel González Tobar. Abstención. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo. A favor. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Herbert Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Lárraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor. Cándido Ochoa Rojas. Diputado Cándido Ochoa Rojas. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. A favor. A favor. Gracias. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández.
Favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. Diputado Óscar Carlos Vera Fabregat. A favor. Gracias. Ricardo Villarreal. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? Diputado Cándido Ochoa Rojas. A favor. Gracias, diputado. Laura Patricia Silva Celis, a favor. Rosa Zúñiga Luna. A favor. Vianey Montes Colunga. A favor. Le informo, presidenta, 26 votos a favor y una abstención. No hay votos en contra. Contabilizados 26 votos a favor, una abstención. Por tanto, por mayoría se aprueba convocar a representantes de sectores y organizaciones para que propongan a dos candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponde nombrar a integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En tal virtud, envíese la convocatoria al Ejecutivo Local para su publicación inmediata en el periódico oficial del Gobierno del Estado, Plan de San Luis. En el siguiente apartado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Héctor Mauricio Ramírez Conishi, explica el informe financiero del mes de septiembre del 2020. Con su venia, presidenta, buenas tardes. Al mes de septiembre de 2020, el Congreso del Estado recibió ingresos por 29.775.992 pesos que acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre van 249.574.314.45. En cuanto a gastos, durante ese lapso del 1 al 31 de septiembre se han erogado 19.367.076.87. En lo que va de acumulado son 168.308.821.27. En materiales y suministros se gastaron 72.337, que acumulado van 1.363.638.35. En servicios generales fueron 980.519.32, que acumulado a la fecha van 12.061.888.78. En transferencias, asignaciones y otras ayudas no hubo erogaciones y acumulado van 200.000 pesos. Por lo que el total de gastos al mes de septiembre fueron 20.419.933.30 y acumulado 181.926.348.40. Es cuanto, presidenta. A discusión el informe financiero, segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. ¿Alguien intervendrá? No hay participaciones. ¿Sin discusión? Sin discusión, a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. Marta Barajas García. A favor. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. A favor. María del Consuelo Carmona Salas. Abstención. Pedro César Carrizales Becerra. Abstención. María Isabel González Tobar. En contra. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Abstención. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Edgardo Hernández Contreras. En contra. Marite Hernández Correa. En contra. Rolando Gerber Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba.
A favor. Muriel Larraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. En contra. Sonia Mendoza Díaz. En contra. Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. Abstención. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. En contra. Oscar Carlos Vera Fábregat. Oscar Carlos Vera Fábregat. A favor. Ricardo Villarreal Ló. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. ¿Alguien falta de votar? ¿Alguien falta de votar? Rosa Zúñiga Luna, a favor. Laura Patricia Silva Celis. A favor, diputada. Vianey Montes Colunga. A favor. Para 15 votos a favor, 4 abstenciones y 6 en contra. Contabilizados 15 votos a favor, 4 abstenciones y 6 votos en contra. Por tanto, ha aprobado por mayoría el informe financiero del Honorable Congreso del Estado del mes de septiembre del 2020. Notifíquese. Primera secretaria, lea el acuerdo denominado ajuste en las fechas de las comparecencias que se les notificó a su correo electrónico hace unos momentos, entregado a la presidencia de la directiva hoy lunes a las 9:45 horas por la Junta de Coordinación Política. 2020, Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil. Oficio Jucopo, 62-3-32-2020, San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 19 de octubre de 2020. Diputada Vianey Montes Colunga, presidenta de la Directiva Honorable Congreso del Estado San Luis Potosí, presente, recibido 19 de octubre de 2020, 9:45 horas. En razón de que se citó a sesión ordinaria semanal para este lunes 19 de octubre de 2020, es que la propuesta para desahogo de la glosa del quinto informe del Poder Ejecutivo que se propone y que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, se encuentra en la posibilidad de quedar desfasada con el plazo previsto en el artículo 41, párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, por lo que con fundamento en el artículo 154 ter, en su penúltimo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, que establece el acuerdo de calendario, deberá darse a conocer al Pleno y al titular del Poder Ejecutivo en un término no mayor a 48 horas, los legisladores o las comisiones podrán solicitar en ese momento la modificación o la inclusión de otros servidores públicos, por lo que se pone a consideración del Pleno propuesta de ajuste en las fechas de las comparecencias para quedar como sigue. Procedimiento. Inciso A. El seguimiento de la sesión estará a cargo del presidente de la comisión que corresponda. Inciso B. La toma de protesta al o a los funcionarios comparecientes estará a cargo de la diputada o diputado secretario de la comisión legislativa correspondiente. No ha lugar a exhibir, transmitir o reproducir presentaciones introductorias respecto del informe por parte del funcionario correspondiente
en virtud que el informe de gobierno ya fue presentado por el titular del Poder Ejecutivo. Inciso D, la o el diputado que presida la reunión solicitará a quien actúe como secretario inscriba a las o los diputados que quieran intervenir en una primera ronda, los que en su orden de inscripción establecerán interlocución con la, el o los funcionarios comparecientes por un espacio de hasta 8 minutos entre ellos. Inciso E. Terminada la primera ronda de interlocuciones, la o el diputado que presida la reunión solicitará a quien actúe como secretario inscriba a las o los diputados que quieran intervenir en una segunda ronda, los que en su orden de inscripción establecerán interlocución con los funcionarios por un espacio de hasta 8 minutos entre ellos. Inciso F. Al término de la segunda ronda, la o el diputado que presida la reunión solicitará a quien actúe como secretario pregunte si se han agotado los temas, en cuyo caso quien presida la sesión declarará la clausura de la misma. Previsiones generales. Número 1. A la o al funcionario compareciente se le solicitará enviar por medios digitales a los 27 integrantes del Poder Legislativo con 2 días naturales de anticipación una presentación de los aspectos que respecto al informe de gobierno correspondan a la dependencia a su cargo, ello con el fin de que las y los diputados tengan acceso a la información, a información más precisa y la interlocución sea más fluida. Número 2. El o los funcionarios comparecientes solo podrán hacerse acompañar por 2 personas y los demás acompañantes podrán presenciar la sesión en pantalla ubicada al exterior del recinto para tal efecto. Número 3. Se deberán tomar las medidas de protección sanitaria, cubreboca, gel antibacterial, sana distancia y un aforo que no puede exceder de 35 personas. Calendario. Jueves 22 de octubre de 2020. Hora. 10 horas. Les voy a leer así. Voy a dar hora, luego modalidad, lugar, compareciente y comisión. Y ahora sí voy a leer cada uno de estos rubros. A las 10 horas, en el Auditorio Manuel Gómez Morín, en Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí, Secretaria de Salud de San Luis Potosí, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, Comisión de Salud y Asistencia Social. Viernes 23 de octubre de 2020, en el mismo orden, 10 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí, Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Jueves 26 de octubre de 2020, 10 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí, Secretario de Finanzas, licenciado Daniel Pedrosa Gaitán, Comisión de Hacienda del Estado. Hora, 13 horas, mismo día, lunes 26 de octubre de 2020, a las 13 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí, Secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Manuel Lozano Nieto, Director de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, Contador Público Ciel Yudiche Lara, Comisión de Trabajo y Previsión Social. Martes 27 de octubre de 2020, 10 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí, Secretario de Desarrollo Económico, licenciado Gustavo Puente Orozco, Comisión de Desarrollo Económico y Social. Mismo día, martes 27 de octubre de 2020, a las 13 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro, San Luis Potosí,
Secretario de Educación de Gobierno del Estado, ingeniero Joel Ramírez Díaz, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Mismo día, martes 27 de octubre de 2020, a las 17 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro San Luis Potosí. Director General de la Comisión Estatal de Agua, San Luis Potosí, licenciado Jesús Alfonso Medina Salazar, Comisión de Agua. Miércoles 28 de octubre de 2020. 10 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro San Luis Potosí, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ingeniero Leopoldo Stevens Amaro, Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable. Mismo día, miércoles 28 de octubre de 2020, a las 13 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro San Luis Potosí. Secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Fernando Chávez Méndez, Comisión de Comunicaciones y Transportes. Finalmente, jueves 29 de octubre de 2020, 10 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro San Luis Potosí. Secretario General de Gobierno, licenciado Alejandro Leal Tobías, Comisión de Gobernación. Mismo día, jueves 29 de octubre de 2020, 13 horas, Auditorio Manuel Gómez Morín, Vallejo 200, Zona Centro San Luis Potosí, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, licenciado Manuel Alejandro Cambeses Ballina, Comisión de Desarrollo Rural y Forestal. Atentamente, diputado Héctor Mauricio Ramírez Conishi, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado San Luis Potosí, rúbrica. Aquí es esto, ¿no? A discusión el acuerdo. Primera secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir. ¿Alguien intervendrá, diputados? El diputado Héctor Mauricio Ramírez Conishi. Tiene la palabra el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conishi. Adelante, diputado. Gracias, presidencia. Solamente hacer mención que es el mismo número de funcionarios que se acordó citar a comparecer en la Junta de Coordinación Política, como se circuló en la Gaceta, y únicamente que debido al proceso que se tiene que llevar a cabo para elegir al Contralor del CEPAC, se hizo esta modificación en la calendarización, perdón. Todo lo demás sigue igual. Únicamente quería aclarar ese tema, que dado que estamos sesionando hoy y que vamos a sesionar el viernes 30, según tengo entendido, se hizo esta propuesta de ajuste. Es cuanto, presidenta. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Concluido el debate, primera secretaria, pregunte si está discutido el acuerdo. Consulto si está discutido el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo verbalmente. A favor. Gracias. A favor. Estén por la negativa, manifestarlo verbalmente. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Gracias. Suficientemente discutido por mayoría, a votación nominal. Paola Alejandra Arreola Nieto. A favor. Marta Barajas García. A favor. ¿Cómo quito esto? Eugenia Benavente Rodríguez. Gracias. María del Consuelo Carmona Salas. A favor. Pedro César Carrizales Becerra. A favor. María Isabel González Tobar. A favor. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. A favor. Rubén Guajardo Barrera. A favor. Gracias. Edgardo Hernández Contreras. A favor. Marite Hernández Correa. A favor. Rolando Herbert Lara. A favor. Martín Juárez Córdoba. A favor. Mario Lárraga Delgado. A favor. Angélica Mendoza Camacho. A favor. Sonia Mendoza Díaz. A favor.
Cándido Ochoa Rojas. A favor. Edson de Jesús Quintanar Sánchez. Héctor Mauricio Ramírez Conishi. A favor. Jesús Emanuel Ramos Hernández. A favor. María del Rosario Sánchez Olivares. A favor. Alejandra Valdés Martínez. A favor. Óscar Carlos Vera Fabregat. Diputado Óscar Carlos Vera Fabregat, está su cámara encendida, pero no lo encuentro a usted. Diputado Ricardo Villarrealo. A favor. José Antonio Zapata Meraz. A favor. Los aretes. Gracias. ¿Alguien falta de votar? ¿Eh? ¿Alguien falta de votar? ¿Dónde está el dinero? Laura Patricia Silva Celis, a favor. Mi bolsa ahí no la tengo. La Luna. Vianey Montes Colunga. A favor. Gracias. ¿25 votos a favor, diputada? No hay votos en contra. Gracias. Contabilizados 25 votos a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al procedimiento, modalidad y calendario del desarrollo de la glosa del quinto informe de gobierno de la Administración Estatal 2015-2021. Notifíquese de inmediato al Ejecutivo del Estado para todos los efectos legales procedentes. ¿Alguna intervención en asuntos generales? La diputada Laura Patricia Silva Celis tiene la palabra. Gracias, diputada presidenta. Compañeros legisladores, los saludo a todos con gusto en este día, lunes, y quisiera yo compartirles una inquietud que recogí el pasado fin de semana en una visita que hice a gente muy humilde del distrito cuarto local, particularmente de la comunidad de Ranchería de Juárez, en Moctezuma. Se trata de un ejido en donde aproximadamente habitan 500 potosinos de origen muy humilde, todos ellos campesinos, que están acostumbrados a la dura vida que les da el desierto de esa zona, donde no tienen ningún tipo de beneficio en cuanto a cómo caminar en sus calles polvosas, tierrosas, en donde tienen que ir a buscar el sustento, pues con mucha dificultad todos los días. Son personas de trabajo, son personas echadas para adelante y son personas que de alguna manera tienen todo el interés de aprovechar los beneficios que el Estado está obligado a darles a través de los programas sociales que con sus impuestos pagan todos los días. Me refiero a los impuestos que todos los mexicanos o con los que todos los mexicanos hemos contribuido, que están depositados en el programa Sembrando Vida. Indignados los ciudadanos de esa comunidad, de ese ejido, después de que regresaron y gastaron dinero para ir a recoger los arbolitos que supuestamente tendrían que ser árboles frutales o árboles para darle alimento a las familias, algunas de las cuales tuvieron que quitar pues flora desértica de la que está en esa zona del altiplano, recibieron y regresaron defraudados, molestos, y me pidieron que dijera estas palabras. Muy molestos porque lo que recibieron no fueron árboles frutales, fueron mezquites y huizaches.
Nos faltaron los puños de tierra y las palmas, nos dijeron las personas. Indignante. Seguramente van a acompañar a ese programa algunos dineros, pero la gente no va a vender su dignidad. La gente se está dando cuenta de a dónde va ese programa. Y la gente se está dando cuenta de que la pobreza no debe ser valorada como una mercancía de poder para quienes hoy están aprovechando esa situación y convertir a la gente humilde en un coto de poder más y prolongar ese poder, pues por más tiempo, para pervertir y prostituir al pueblo mexicano. Desde aquí, mi reconocimiento a los ciudadanos potosinos dignos y mi reconocimiento a la gente de Moctezuma que me pidió que expresara estas palabras para todo el altiplano, para todos los humildes. Aquí estoy con ustedes y aquí estoy y voy a seguir siendo quien los represente, quien los apoye, quien los encabece, quien los organice y quien esté con ustedes para llevarlos a un triunfo, para que ustedes el día de mañana no tengan la necesidad de estar recibiendo ese tipo de dádivas, sino que ustedes estén al frente de sus municipios resolviendo los problemas para sus hijos y sus familias como debe de ser. Eso es lo que yo quería decir porque me lo pidieron los ciudadanos a los que represento en mi distrito. Aquí estoy, don Rodolfo, para ustedes. Es cuanto. Muchas gracias. Se continúa en asuntos generales. ¿Alguien más desea participar? Concluido el orden del día, cito a sesiones ordinaria y privada el viernes 30 de octubre a partir de las 10 horas en su propuesta del orden del día. Se avisaron para el jueves 29 del mes y año en curso. Empero, debido al ajuste en el calendario del desarrollo de la glosa del quinto informe de gobierno de la Administración Estatal 2015-2021, las sesiones serán el viernes 30 de octubre. Se levanta la sesión. Espero a las 10. Gracias.